hoy en día considero que desde que me levanto hasta que me acuesto estoy trabajando para lo mismo, en casa o en los campos cuando va a haber fútbol, ¿no? Porque los entrenadores que estamos sin entrenar lo que tratamos es de estar al día para si mañana tienes que trabajar, estar preparado para ello, ¿no? El último partido que estoy en el Córdoba, partido de Tenerife, que bueno, perdemos, mal resultado, las sensaciones que había en el ambiente era que podía ser después del partido, podía ser el último. Él se me acerca, nosotros nos quedábamos a dormir en Tenerife, al día siguiente entrenábamos y se me acerca por la mañana en el desayuno y me dice que, bueno, que había... Le había mandado un mensaje al director deportivo y le había dicho que, bueno, que no sabía qué pensamiento tenían con respecto a mi situación, pero que si me destituían se equivocaban, ¿no? No lo digo por el hecho en sí, de que él piense que tengo que continuar, sino por el hecho, ¿no? Por el detalle, ¿no? O sea, he intentado estar desde la tristeza, digamos, ¿no? Y desde ese punto de, pues, de rabia y de no entender muchas cosas, tratar de aislarme un poco y de no enterarme de muchas de las cosas que iban pasando, ¿no? Al final me limitaba un poco a ver al equipo jugar, a ir al estadio cuando jugaba en casa y bueno, de verlo por la tele fuera y bueno, de vivir el año, pues, con, como he dicho, ¿no? Con sufrimiento y un poco incluso con ganas de que pasara, ¿no? Para que incluso llegando al punto que hemos llegado, que era el punto que nadie queríamos, ¿no? Ese descenso y esas situaciones tan, tan difíciles de vivir, pues bueno, tratar casi de tener la sensación de que todo empiece de nuevo, ¿no? En otras condiciones, en otra categoría, no siendo la categoría que uno quiere ver a su equipo, o un equipo como el Córdoba, ¿no? Pero bueno, tratar de renovar ilusión, tratar de que, pues eso, de que empiece de nuevo y bueno, que las cosas salgan de otra manera, ¿no? No considero que sea, vamos, nada fuera de lo normal, porque creo que en este caso él era el que me dice Jorge, cuenta conmigo, ¿no? Desde casi el primer día yo creo que empieza a entrenar con nosotros cuando comenzamos la pretemporada con el filial y a él, como suelen decir los entrenadores, llama a la puerta y me pide entrar, ¿no? Y sí, claro, y por supuesto las experiencias vividas antes no las tenía, ¿no? Entonces, es el pasar por ellas, seguramente, espero que me hayan llevado a tener cierta madurez que en otros momentos no tendría y espero que más adelante pues tenga más que de la que tengo ahora, ¿no? Lo firmo, o sea, al final el equipo se salvó, fue todo apoteósico y estoy convencido de que, pues seguramente conmigo, bueno, no estoy convencido, ¿no? Pero seguramente conmigo no hubiera pasado. Lo que sí sé, y con eso me quedo, es que el grupo tenía peores resultados que sensaciones, o sea, me explico. Creo que el equipo iba hacia un camino que yo, desde mi parcela y mi equipo técnico, nos gustaba. Es verdad que ese partido de Tenerife seguramente sea un punto de inflexión negativo y pues seguramente la forma y el cómo se dio provocó lo que acabó pasando. Pero sí creo que incluso ese mismo partido, analizado posterior, es increíble, o sea, es el partido que pasa todo lo malo que tiene que pasar y lo contrario no, ¿no? Tengo muchas ganas de entrenar, por supuesto, como te decía, el año este de parón
me ha venido muy bien, pero ya, o sea, ya está bien, ya me pide, el cuerpo me pide volver al banquillo y bueno, con muchas ganas, como te decía, ¿no? Todo este tiempo de tratar de invertirlo en preparación, en formación y un poco con esas sensaciones que tenía cuando me senté por primera vez en el banquillo del filial del Córdoba, ¿no? Estoy convencido, no sé si es un convencimiento porque es lo que quiero, ¿no? Que en un futuro volver a lo que considero mi casa. Al final, si algo no ha cambiado de estas 9 temporadas que he estado en el club, pasando por muchos sitios, dentro del primer equipo, fuera, en fútbol formativo, he pasado por muchos roles distintos, pero hay algo que ha permanecido desde antes que llegara hasta el final, que es que yo soy aficionado al Córdoba, o sea, es mi equipo, ¿no? Eso no cambia y no cambiará, o sea, esté donde estén, estemos donde estemos, mejor dicho.